Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos a este espacio de encuentro. Yo soy María Paula Lorgia, yo soy asesora de programación de la Cinemateca de Bogotá. Voy a explicar brevemente la metodología. Primero que todo, presentaré a nuestros invitados de hoy la película sobre la que conversaremos. Posteriormente, haré unas preguntas y luego la idea es que conversemos también junto a ustedes a través del chat de YouTube y de Facebook por el que estamos realizando esta transmisión. Quería decir que este mes, en el marco de la celebración de los 50 años de la Cinemateca de Bogotá, programamos en Sala Capital y Sala Virtual la película Entre Marx y una mujer desnuda, la película invitada de hoy dirigida por Camilo Luzuriaga, película que además fue restaurada por la Cinemateca de Ecuador como parte de sus estrategias de preservación. Esta película también está programada en la franja Cicla, cita con el cine latinoamericano. Es la novena muestra organizada por la Asociación de Agregados Culturales de América Latina en Colombia y la Cinemateca de Bogotá. Y el objetivo es generar un encuentro alrededor de obras audiovisuales que fueran representativas del cine latinoamericano en los últimos 50 años. Elegimos una película que va a estar programada durante cada mes, durante todo este año. Y finalmente, bueno, quiero agregar que la celebración de los 50 años de la Cinemateca de Bogotá es también la celebración del cine latinoamericano. La creación de la Cinemateca de Bogotá en 1971 fue paralela a la fundación de otras cinematecas e institutos de cine en el continente que creyeron en la urgencia de un proyecto para pensar y fortalecer narrativas propias. Así que bueno, para nosotros es un honor presentar en este mes una película que representa y celebra precisamente esto. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Camilo Luzuriaga, cineasta, fundador de la Escuela de Cine InCine de 8.5 y Maxcine, es realizador de los largometrajes La Tigra, Entre Marx y una mujer desnuda, Cara o Cruz, Mientras llega el día, es productor de la película Prueba de Vida y del largo Los Canallas, y es productor también de las series de televisión Divergente, Ivergente y Los Tres Blogueros. Como también productor del largometraje Los Fantasmas de Elena. Bienvenido, Camilo, a este espacio. Voy a presentar también a nuestro otro invitado de hoy, Diego Coral López, es actual director de la Cinemateca Nacional de Ecuador, directivo de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos e Imágenes en Movimiento CLIME. Máster en creación de guiones, licenciado en cine y audiovisuales, tecnólogo en dirección de actuación de cine, obtuvo la beca Schubert Foundation Fellowship de Columbia University y bueno, es codirector también de varios largometrajes como Los Canallas y Distante Cercanía. Bienvenido, Diego, también a este espacio. No sé si cada una quiera dar unas palabras para abrir esta sesión de conversación sobre esta película y felicitaciones también, Camilo, pues porque se cumplen 25 años de esta película y Diego también gracias por acompañar también este proceso de restauración. Diego, tú eres el hombre. Bueno, empiezo yo. Gracias, María Paula, a la Cinemateca de Bogotá. Un placer estar con Camilo en este conversatorio. Más aún para hablar de una película que personalmente me interesa mucho y que creo que a nivel de la historia del cine ecuatoriano es muy importante. Y feliz de compartir una vez más con la Cinemateca de Bogotá. Más aún celebrando los 50 años. Y eso, nada más. Feliz. Gracias, Ya. Diego Camilo. A tus órdenes, mi querida María Paula. Entremos al grano. Entremos a hablar, bueno, sobre la película, Camilo. Quiero primero, pues, preguntarte, bueno, Entre Marx y una mujer desnuda está de aniversario y se ha convertido en un referente muy importante del cine latinoamericano, sobre todo en la vigencia, ahorita que la estaba volviendo a ver hace unos días. En la vigencia que tiene alrededor de las luchas políticas del continente y como también de la estigmatización de la oposición, pues temas que sobre todo en Colombia estamos
pues viviendo todos los días. Quiero preguntarte, ¿qué se siente que una película como la que hiciste siga sintiéndose tan vibrante y bueno, tan vigente después de 25 años y cómo la ves ahora? Bueno, probablemente por dos aspectos, ¿no? Pero debo decir anticipadamente que, sin embargo, no me llamo a engaños, es decir, el cine envejece. Yo he llegado a pensar que el cine es un arte efímero. Es efímero no tanto porque la obra física, que el soporte que lo sostiene desaparezca, sino porque las películas pasan a ser, las que lo logran, referentes para un público cultivado, digamos, ¿no? Pero para la gran mayoría, el cine es un arte efímero, ¿no? Somos muy voraces de consumir, entonces las películas pasan de moda, pasan de moda. No me llamo a engaño respecto al gran público. Entre Mares y una mujer desnuda no es una película elocuente, probablemente, pero sí soy consciente que para un sector muy interesado, la película puede seguir operando en dos niveles, en uno, en un sentido formal, como la película juega a varios tiempos narrativos y asaltos y a elipsis, juega con el absurdo, ¿sí? Un crítico lo ha calificado de barroca. Entonces, yo pienso que sí es de interés para, por ejemplo, para la gente que está aprendiendo a hacer cine, para los estudiosos de cine, ¿sí? Y en cuanto a la temática, que es lo que tú decías, sí, la verdad, pienso que tienes razón, ¿no? Es esta perenne lucha entre, voy a citar de manera cruel la frase de Winston Churchill, que no sé si sea cierta, ¿eh? Quien no es socialista a los 20 años no tiene corazón. Quien sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. Eso dice el tal y cual de Churchill. No estoy seguro si lo habrá dicho, pero su personalidad era así. Entonces digo, esta dualidad entre la vehemencia juvenil, ¿sí? Y el sopesamiento del interés político, que se supone que es propio de la madurez política, es una contradicción. Y lo vemos, ¿no? El revolucionario se ha vuelto un dictador, y hay casos ilustrativos en nuestro querido continente, ¿no? Gracias, gracias Camilo. Diego, tú quería también preguntarte a ti cómo fue recibida, si recuerdas la película en ese momento y si se ha transformado la percepción sobre la película, cómo es recibida la película cuando ustedes pues la han mostrado también en la Cinemateca. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, como pues no solo como director, sino también como ciudadano ecuatoriano y un poco el impacto de la película, ¿no? Verás, esta película fue estrenada en el 96, yo tenía 6 años, perdón, tenía 12 años, 11 años. Entonces, para mí era una novedad, yo veía el tráiler en los canales de televisión y era un tráiler que te invitaba a era intrigante, ¿no? Por las imágenes, por el tono y por el hecho de ser una película ecuatoriana. En mi corta vida, hasta ese entonces, había escuchado de dos películas ecuatorianas, ¿no? La Tigra, que nunca la había visto, y después Entre Marx, las dos de Camilo, porque obviamente había habido otras cuantas, pocas más, pero no las había escuchado. Entonces, yo no la vi en ese momento, solo el tráiler. La vi mucho después, ya de estudiante de cine. Y mi primera impresión fue de placer, justamente quizás por lo que dice Camilo, ¿no? La forma que tiene me pareció muy sí, arriesgada y muy, 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 no sé, poco ecuatoriana, ¿sí? La idea que uno tiene de cine ecuatoriano, que tenía, por lo menos en ese entonces, ha cambiado bastante, creo, a nivel social eso, la idea del cine ecuatoriano. Era una idea, y entre Marx era distinta, muy, muy cercano a la experimentación, a lo poético, a un mundo interior, que es algo que me interesa mucho. Y en la actualidad yo veo que la gente, quizás como dice Camilo, ¿no? ¿Habrá algún grupo de personas que ven la película con la distancia del tiempo? Sí, entonces como que no se enganchan, evidentemente, por ese mismo motivo. Pero hay un grupo grande de personas que la descubren, ¿sí?
Es una de las cosas muy interesantes de este tipo de películas en países como los nuestros, que las películas se descubren constantemente, ¿sí? Porque como no son explosiones, no son, como el mismo Camilo lo dice, películas que llegaron a un gran público, pues se van descubriendo, en verdad, cada vez. Y la gente que la descubre la ve con mucho agrado, en verdad, y con la misma sorpresa con la que yo vi la película hace 20 años más o menos. Por varios motivos, por los mismos que yo nombro, y quizás porque sigue siendo, por ejemplo, todo un tabú el tema que tú topas, el tema social, político, pero también el tema de la desnudez, por ejemplo, que sigue siendo un tema en el cine ecuatoriano. Así lo percibo yo. Gracias, Diego. Sí, como que uno también ve Ecuador, ¿no? Que en Colombia o en nuestros países no estamos acostumbrados a ver todos los países de América Latina, y estoy de acuerdo contigo. A mí, por ejemplo, que la vi recientemente, es todavía una película muy revolucionaria, sobre todo en los temas de sexualidad. Y bueno, te quería preguntar, Camilo, también por eso, por ahí va mi segunda pregunta. La película es una adaptación basada en un libro del ecuatoriano Jorge Enrique Adaum. Y como el libro, la película viaja entre distintos géneros y tiempos. Y como dice Diego, es bastante experimental. Yo también la siento mucho más en el lado experimental que en el lado barroco. Cuéntanos sobre el proceso de creación de esta película y sobre todo cómo llegaste al lenguaje cinematográfico de esta película. Cuando era muchacho y leía sobre cine, uno de los libros que pasaron por mí fue El sentido del cine de Sergio Eisenstein. Y es en ese libro que él menciona la idea de adaptar El Capital. lo plantea como un reto. Y no me acuerdo exactamente en qué contexto lo dice, ¿no? Un planteamiento aparentemente absurdo, ¿no? Que nunca llegó a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con las distancias del caso, de dimensión y de geografía y de personajes, es un poco, me decían mis colegas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre adaptar ese texto? O sea, adapta a cualquier otra cosa, pero no ese texto. El mismo Jorge Enrique Adaum llama a su libro Texto con Personajes. Él no le llamó novela porque él decía que no cumple con los cánones de la novela. En todo caso, para nada con los cánones de la novela del siglo XIX. Sí, ya es, corresponde, por supuesto, a la época de la... Ya, pues, vaya, de una mirada más posmoderna, incluso, ¿no? De la deconstrucción del lenguaje, en fin, ¿no? Muy en la onda de Rayuela, de Cortázar, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces fue un reto. Se trabajaron tres versiones de guión, finalmente, ¿no? La primera fue con el guionista peruano Augusto Cavada, que es un hombre de profesión, ¿no? Y con el planteamiento con él fue de todos los tiempos reducirlos a uno solo, en aras de la popularidad del filme, ¿no? Cosa que a mí me ha preocupado y me ha interesado siempre, ¿no? Yo he hecho lo posible por tener la mayor cantidad de público con mis películas, ¿sí? Según mi criterio, sin ser condescendiente con un gusto vulgar, sin ser condescendiente con el facilismo, ¿no? Y me ha ido bien, porque yo pienso que mis películas han sido exigentes con el público, empezando desde La Tigra, ¿no? Cuando iba a estrenar La Tigra, mis colegas me decían, Camilo, te va a ir pésimo, nadie va a entender nada. Eso me decían. ¿Por qué? Porque también hay juegos temporales, hay humilismo, hay sueños. Eso decían. Entonces, con entre más me decían que estoy loco, ¿no? Que ¿cómo? Entonces, ese primer intento de guión falló, porque el guión muy bien escrito, lo leímos y con Augusto Cavada dijimos, el guión está muy bien escrito, pero no es entre mares una mujer desnuda. Sí. El segundo intento de guión lo hice yo, que fue un medio camino incorporando tres tiempos narrativos. En ese, de pronto me encontré conversando con Aristides Vargas, a quien a lo mejor tú puedes conocer, es el dramaturgo ecuatoriano nacido en Argentina, más conocido en nuestro país, que se dedica a exportar piezas dramáticas. Ya pasó de 100 piezas dramáticas, ¿verdad? Los teatristas colombianos lo conocen mucho, Aristides Vargas. Sí, él, sí, ha sido, sí. Él de alguna manera ha sido mi actor fetiche, ha trabajado en tres de mis películas, ¿no? Y en Entre Mares también iba a trabajar. Y a propósito de eso, hablamos y yo le planteé. Aristides, vos eres la salvación. Tu teatro es del absurdo. Él hace teatro del absurdo, ¿verdad? Entonces,
hagamos un acercamiento absurdo de la película, ¿no? Porque entre más, no, si bien en el texto con personajes, Adum practica el collage, ¿verdad? El collage temporal y el collage incluso físico, ¿no? Con, claro, claro. ¿Sí? Con pegostes sobre el texto, ¿no? Con intertítulos, ¿no? Y él dijo, ok, me das plena libertad, lo hago. Y vino con el guión manuscrito y lo leímos, ¿no? Y ese era el guión, ¿no? Entonces, el guión le corresponde a Aristides Vargas. Después hizo una cuarta y última versión, que es el guión de rodaje que le hicimos Felipe Terán y yo, que es el actor principal. Él estudió cine en el BGIK de Moscú, venía muchachito joven, conocido, viejo amigo mío desde muchachito. Y con él hicimos la versión final, que es la que se filmó, ¿no? Esa es la historiografía de la adaptación. Termino diciendo esto porque siempre me suelen preguntar, y que la relación con el escritor se supone que es una relación de amante a la esposa del, ¿no? Al esposo de la mujer amada. Se supone que es una relación complicada, la relación con el escritor. Yo me comprometí con él que la primera persona en el país que iba a ver la película es él, compromiso que lo hice conmigo y con un equipo y cheradito. Por suerte le fascinó la película. Fueron abrazos y llantos y lágrimas de emoción, ¿no? Sí, por suerte le fascinó. Eso fue bueno, porque conté con el escritor para promover la película. Él fue un promotor muy, muy empeñoso en la película, ¿sí? Espero haber dado cuenta alguito de lo que tú me preguntaste. Sí, del guión sí. No sé si nos puedes ampliar un poco más, como tus decisiones también cinematográficas, con quién trabajaste, como esas ideas, esas elipsis, esos viajes en el tiempo también, porque quiero como resaltar también de la película, pues, que se aleja del realismo, pues, tradicional al que estamos acostumbrados, para los que no, en América Latina, en el cine latinoamericano, para los que quieren animarse a verla y nos están oyendo y no la han visto. Y bueno, como dice Diego, pues es también súper súper innovadora, como también en hablar de sueños, en hablar de poética, en hablar de, pues, del amor, del cuerpo de la mujer, todo esto. Bueno, el libro tiene como 7 tiempos paralelos corriendo. Solo quitamos uno, que es un tiempo supuestamente presente, es un tiempo documental. Los otros 6 tiempos están. Entonces, es un juego de tiempos, de varios tiempos que corren paralelos a la vez. Y a lo largo de la película, estos tiempos se van armando, y parece ser que el público, de lo que hemos visto, incluso el público menos informado, se las arregla para armar el rompecabezas, ¿no? Es una especie como de rompecabezas temporal, ¿no? En términos de la visualidad, mucho empeño. Tuve la suerte de contar con un equipo de trabajo formidable. En mis películas yo siempre he sido primerizo, siempre, sí. Conmigo se estrenan jóvenes cineastas siempre, ¿no? En los rodajes que he tenido. Aquí se estrenó Olivier Berlot como director de fotografía, que acababa de graduarse en INSAS en Bélgica, casado con Yanara Guayasamy, quien fue mi asistente de dirección. Acababan de llegar al país, les caía de perlas un proyecto como este, entraron. La fotografía es exquisita, Olivier es un profesional hiper exigente, es el fotógrafo que yo adoro. Suelo decir lo siguiente: si el fotógrafo me empieza a hablar de fotografía, no trabajo con él. Para mí el fotógrafo es el que me habla del actor, el que me habla de guión, el que me habla de sonido, de todo menos de fotografía. O sea, el que me habla de los otros componentes de la... Lo mismo pasa con el actor. Yo prefiero el actor que me habla de fotografía y que me habla de guión. No el que me habla de técnica de actuación, ¿me comprendes? Porque se supone que él ya conoce su oficio, hablemos de otras cosas, ¿no? Ese era el tipo de fotógrafo Olivier Berlot. El director de arte, Pepe Avilés, un artista plástico y fotógrafo, colega de foto fija, también se inauguraba como director de arte, hace un trabajo de arte precioso, espectacular, ¿no? ¿Sí? Y así en cada caso, lo mismo en vestuario. Me vinculo mucho con... Ese fue el último proyecto que trabajé casi mano a mano con el grupo de teatro Mala Hierba, que lo dirige Aristides Vargas, que ya cerró lastimosamente hace unos 5 años. ¿Sí? Digo esto porque yo en mis dos... con La Tigre es lo mismo, en Entremar lo mismo. Hicimos un convenio en que Mala Hierba deja de trabajar por 3 meses para dedicarse a la película, ¿no? Entonces incorporo todo ese talento del teatro también. Y sin embargo, pues tú no respiras
teatralidad, digamos, en la película, ¿no? A menos que esté denunciada la teatralidad, ¿no? Como hay ciertas escenas en que la teatralidad está denunciada, sobre todo en la línea paralela del cretino, que es el nombre que el novelista le pone, Jorge Enrique Adún le pone a este personaje que es un hacendado, un hacendado, ¿no? Le llama cretino y así, ¿sí? Entonces, en cuanto al sonido, el sonido se dobló por completo. En esa época, fíjate tú, ¿no? En el año 96, el cine de mi país recién nacía, no había un sonidista lo suficientemente experto como para resolver el problema del sonido directo en un rodaje en entornos bulliciosos. Y eso me hizo tomar la decisión durante el rodaje de que el sonido directo, al menos en el centro del que se filmó en el centro de la ciudad, se doblaba. Pero después proyecté eso a toda la película y tomé la decisión de doblar toda la película, como una experimentación también. Y empecé, gané mucho en cuanto a expresividad para una persona que no sabe, que un público no informado que no sabe que es doblado, yo pienso que circula. Un público muy informado detecta el doblaje, como pasa con cualquier doblaje, ¿verdad? Que sí, cuando se dobla el inglés al castellano, en general tú detectas el doblaje. Eso puede pasar con entre más. Lo interesante de eso es que logré un potenciamiento del trabajo actoral buenísimo, ¿no? Entonces, el actor alemán dobla al ruso y el ecuatoriano dobla a la actriz rusa, ¿sí? Porque tenía actores de diferentes nacionalidades, por circunstancias, ¿no? Entonces, el sonido también hay muchísima experimentación, ¿no? Luego el trabajo sonoro de Pombal, que es el sonorizador, y la música también, que es especialmente compuesta para... La verdad, me rodeé, y los actores y actrices ni se diga, ¿no? O sea, en general están muy bien casi todos, ¿no? Sí, el trabajo con los niños, que fue un aspecto bastante complejo, yo nunca había trabajado con niños, me inauguré. A partir de ahí recomiendo a todo el mundo no trabajar con niños, a menos que sean directores muy expertos y tengan además un equipo de trabajo que trabaje con los niños con antelación, ¿no? Todos conocemos el caso de Víctor Gaviria, ¿no? Que se pasa 2 años trabajando con los niños para entonces tener cuerpos humanos capacitados para enfrentar la tiranía de la cámara y del micrófono, ¿no? Bueno, te cuento este anecdotario un poquito para hacer un reconocimiento al equipo de trabajo, que todos, la mayoría, siguen siendo profesionales activos, que fue un placer trabajar con cada uno de ellos, ¿sí? Por supuesto que siempre hay los problemitas y las diferencias, pero en general, el placer de haber logrado una película que a todos nos satisfacía fue gigantesco. Te cuento una anécdota, rapidito, con esto termino. El tema del público, yo siempre he trabajado mucho la promoción de mis películas y cuento con el apoyo del equipo de trabajo. Entre Mar y una mujer es una sesión en el año 96 en el declive de las salas de cine en nuestro país, de las antiguas salas gigantescas de 1.200 espectadores. Ese año era el peor año de la historia, en el mes que se estrenó, que creo que fue junio, ¿no? Justo este mes. Creo que el país no convocaba más de 2 millones de espectadores, era mucho menos, creo que no llegaba a 1 millón. Entre Marx hizo 93.000 espectadores, 93.000. La única película que le superó fue Titanic, que hizo 153.000. O sea, te digo, para que veas que con lo compleja que es la película, nos arreglamos para que sea el segundo hit en ese momento. Esto, por supuesto, no es difícil de repetir, ¿no? Fue una campaña de promoción muy interesante, apelamos a colegios. El tráiler es muy vendedor, en efecto, Diego, el tráiler está muy bien hecho. Apelamos al público diciendo, prácticamente decíamos al público, si eres inteligente, ven a ver esta película. Eso lo decíamos. Si eres inteligente, esta es tu película. Era una motivación positiva. Claro, Camilo, son un montón de espectadores y me parece muy, muy lindo que menciones también como el trabajo en colectivo y también como el trabajo que hay también en el doblaje y la experimentación que hay tras de ello, que no es solamente poner a una persona a hacer la voz de otra persona, que hay un trabajo creativo también. También ahí, y todas estas respuestas y comentarios tuyos me hacen preguntarle también a Diego sobre, y a los dos en general, si quieren agregar algo sobre el proceso de restauración de la película, Diego, cuando deciden hacer esta restauración, cómo fue. Y tengo entendido, Camilo, también que hiciste parte también de este proceso. Quisiera que nos contaran un poco cómo fue. Claro,
Verás, en Ecuador no se ha hecho un proceso de restauración profundo en ninguna película dentro del país, ni restauración física ni restauración digital. Sí, porque implica una tecnología que no tenemos, una capacidad, digamos, técnica, humana que tampoco tenemos. Y el caso de Entremarques, es que comenzó a hacerse la restauración, Camilo me corregirá, justo el año que yo entré a la Cinemateca en el 17. Creo yo que ahí se comenzó a hacer todo el proceso en colaboración, digamos, Camilo como productor y la Cinemateca. Quien estuvo a cargo técnicamente fue Rodrigo Haro, de la parte visual, ¿no? De la parte de los metadatos. Entonces hizo una digitalización en 2K desde el original de rodaje, del 16 milímetros, ¿cierto? Tengo entendido. Y claro, lo digitalizado se volvió a editar igual que la película, plano a plano, ¿sí? Y después de eso se hizo todo el proceso de corrección de color y de limpieza. Y ganó bastante. Yo la vi, la volví a ver justo en el año siguiente, en 2018. Y claro, el trabajo de Rodrigo fue muy, muy, muy bueno para hacer un trabajo, digamos, de él. No fue un proyecto, digamos, de restauración digital per se profundo. Así son las circunstancias del país, ¿no? Pero hizo un trabajo bastante bueno, la diferencia es bastante grande con lo que había antes. Y después del proceso de remasterización, que supongo estuvo a cargo de Juan José Luzuriaga, ¿no? Que es uno de los diseñadores de sonido más importantes del país, que ayudó bastante a este tema del doblaje, porque en un punto ya las copias en fílmico y las copias que habían en digital, comenzaban a evidenciar demasiado el tema del doblaje, por la costumbre, ¿no? Ya el espectador comienza a tener más criterio, por así decirlo. Entonces, el proceso de remasterización logró también atenuar el tema del doblaje y en el 18 ya estuvo listo, tengo entendido. Y una de las primeras salas que vio esa nueva restauración fue justamente en la sala de la Cinemateca de Bogotá, cuando fui allá por invitación suya, ¿se acuerdan? Fue la primera vez que yo vi la película restaurada y quedé gratamente sorprendido. Fue entonces muy, digamos, en ese sentido, muy sencillo el proceso, demoroso, porque fue hecho por privados, por el Camilo, con su equipo, con el apoyo de la Cinemateca, a nivel de digitalización, pero para mí es interesante este tema porque hay otro caso, el de Rata, Ratones y Rateros, que también tuvo un proceso parecido, ¿no? En donde, en el caso de Sebastián Cordero, él tomó la decisión de mantener las rayadas, las cosas, la suciedad del fílmico digitalizado en 2K y ese es el nuevo look de la película, ¿no? Es interesante también cómo los procesos de restauración pueden añadir temas creativos a la película, que eso también nos pone en otro predicamento, ¿qué tanto puedo restaurar? ¿No? Hay el ejemplo de la restauración que hizo Jackson de Peter Jackson de material registrado de la Primera Guerra Mundial, en donde Peter Jackson colorizó todo, limpió todo, tú ves algo que parece película de Netflix y ahí uno dice el tema ético de la restauración está presente, ¿no? Es todo un tema el proceso de restauración. Y en el caso de Ecuador tiene esta característica por las limitaciones que se convierten en cosas expresivas muy concretas, ¿no? A lo dicho por Diego, yo solo tengo que sumar que el original fue Super 16, Diego. Es Super 16. Eh, Sí, por sí, eso, sí. por eso es que tiene esa tamaña definición, ¿no? Es increíble la definición que tiene siendo Super 16, ¿no? Porque si hubiese sido 16 no tendría esa definición. Y también otra cosa que hizo Rodrigo Haro, que es un técnico en postproducción en nuestro país, postproducción de imagen, ¿no? Es rehacer los títulos también. Le pedí que rehiciera los títulos. Sí, para que un poquito, manteniendo la misma estética que el comienzo, que tenga un poco más de definición, sí. Yo me pronuncié por la definición, en efecto, por tratar de recuperar lo más posible la primera percepción que tuvo el público que la vio proyectada en 35 milímetros en pantalla grande, ¿no? Sí. Nada, eso nomás tenía que sumar.
Y claro, el trabajo de sonido, en efecto, son los dos mega trabajos. ¿Qué aportó la Cinemateca? Básicamente, el vault, el hecho de tenerla en bodega, eso es relevante porque son condiciones climatológicas que se requieren para conservar. Y que tiene, pues vaya, la máquina, ¿no? Para transferir de fílmico a digital, ¿no? Que es una máquina sofisticadísima, que estaban aprendiendo a usarla también, ¿verdad? El Así técnico es. estaba aprendiendo. Entonces, era todo un proceso de aprendizaje mutuo, la verdad. Yo no Así fui es. colaborador, no me involucré mucho. Básicamente eran Rodrigo y Juan José que estaban al frente de la tarea. Yo veía los avances nada más, de rato en rato escuchaba los avances, ¿no? Y estoy contento con el resultado, mi querido Diego. Es una muestra de colaboración que yo pienso que, viste, se ha reeditado con Sebastián, y esto hay que seguirlo reeditando. Bueno, estudio con la Cinemateca, hicimos también el trabajo de la tigra, Estamos en eso, estamos en hicimos ahí, ajá. el trabajo de Mientras llega el día, también lo hicimos con la Cinemateca, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, hay otros títulos de otros colegas que están en camino. Hemos hablado de algunos, Diego, ¿verdad? Los títulos de Así Gustavo es. Zaminka que Sí, sí, recuperar, sí. en fin. Es una tarea interminable. Es En efecto, en una efecto. tarea súper, súper importante, sobre todo en estas películas también que son hechas en los años 90, como que a veces se da por entendido que las películas se guardan solas y se restauran solas y pasa el tiempo y pues es 25 años, es un montón y la película pues se ha preservado y está también empezando también a circular más gracias a una versión digital. Diego, así que pues aprovecho también el espacio para agradecerte y bueno, voy a abrir el espacio para que más las personas que nos están viendo hagan sus preguntas, comentarios. Tenemos a Camilo y a Diego acá con ustedes. Las pueden poner en los chats y yo las puedo transmitir a nuestros invitados de hoy. Camilo, un poco como para hacerte una pregunta, volviendo a la temática del libro y de la película. Me parece muy lindo el final. Tú te refieres al concepto de utopía y sobre cómo pasamos de una utopía a otra. Quería preguntarte si sigues creyendo en el cine como un medio para contar utopías y si sigues creyendo en esas mismas de hace 25 años. Sí, solo que en el caso del cine yo me he empoderado mucho del concepto de ficción. Es decir, en el cine la utopía es la ficción, es decir, como mundo posible, ¿no? Como posibilidad de mundo y no como realidad, como posibilidad de mundo, como finalmente como superación de la realidad, ¿no? Que implica una forma de conocimiento de la realidad, al ver la posibilidad, al vivir la posibilidad, ¿sí? Puedo comprender mejor como espectador los problemas que tengo ahora en el mundo presente, ¿no? El concepto de ficción, yo estoy muy empoderado en eso, lo promuevo y espero tener las energías para realizar por lo menos una ficción más, ¿sí? Para poder, bueno, entre Marx es una ficción plenamente, ¿no? Sí, La Tigra también es ficción, las películas que he hecho son ficción, sí. Entonces, sí, para resumirte, me mantengo en ese predicamento, ¿no? Que está en el final de Entre Mares. Vamos de utopía en utopía. Yo diría de ficción en ficción. Gracias, Diego. ¿Quieres agregar algo sobre el concepto de cine como utopía? Tú que eres también director y nos puedes contar un poco también del estado del arte ecuatoriano, del cine ecuatoriano en este momento de pandemia y si se sigue creyendo en eso o hay como otra visión también sobre otras visiones sobre el audiovisual en Ecuador. Ha cambiado, ¿no? Digamos que, aunque es difícil segmentar, digamos, la historia en momentos súper concretos, pero la época en la que fue realizada y estrenada Entre Marx era una época muy distinta para el cine ecuatoriano con respecto a lo que sucedió a partir de los años 2000, ¿no? A nivel de esta pregunta. No solamente a nivel de producción, cantidad de producción, sino a nivel de esta, digamos, del punto de vista, del lugar de enunciación de los cineastas. Cambió radicalmente, diría yo, en muchos sentidos.
Y en actualidad, mi perspectiva es que hay evidentemente otro momento, la irrupción de todo, de toda la idea de los influencers y de las pequeñas cápsulas del audiovisual para la pequeña pantalla, la posibilidad de ser uno mismo el que se graba, el que se maquilla, el que se difunde, el que se autografía, el que, si me entiendes, todo mundo, cada uno es todo. Eso también ha cambiado bastante la perspectiva. Y creo que ahora hay nichos más segmentados, hay variedad de nichos, hay esto que quizás sea lo que más existe en la actualidad, que es en la juventud, ¿no? La gana de tener contenidos para la pantalla chiquita, pero hay una gente, hay un nicho de gente que ante eso está con muchas ganas de experimentar, por ejemplo, con muchísimas ganas de experimentar. Veíamos el tráiler de la retrospectiva de Camilo Restrepo, ¿no? Y Camilo Restrepo justamente, para mí, es un representante muy fuerte de ese nicho, de gente que un poco desde de un poco de Greenaway, ¿no es cierto? Esta cosa muy visual, a la vez muy plástica, en donde el cine es un material para no solamente contar historias, sino para provocar sensaciones y para provocar, ¿no? Desde lo sensorial, desde lo intelectual, no narrativo. Y creo que eso también surge bastante en Ecuador. Pero, bueno, eso puedo decir la verdad, ¿no? Hay como varios nichos distintos, más segmentados, más variedad de nichos. Antes era como que los cineastas revolucionarios o los cineastas ponqueros o los cineastas que querían hacer películas, óperas primas, muy intimistas, muy de su autobiografía. Ahora hay una variedad más grande. Gracias, Diego. Bueno, creo que se le cayó la conexión un ratico a Camilo. Vamos a esperarlo. Ya hay algunas preguntas, del público, y hay una, creo que, Diego, tú puedes responder o empezar a responder mientras vuelve Camilo, y es la hace el Cineclub El Rollo. Dice: buenas tardes para los dos. ¿De qué manera la política pública del Estado ecuatoriano está apoyando las propuestas estéticas cinematográficas? Bueno, Ecuador tiene una política pública relacionada al cine muy reciente. La ley de cine de Ecuador se establece en el 2006 recién. Es muy joven, y fue creada con poca normativa que la sostenga de manera potente. Entonces siempre está un poco a las expectativas del presupuesto, de las ventas del petróleo, entonces es muy inestable. Estás aquí de vuelta, Camilo. En ese sentido, puedo decir que hay una política pública que desde el 2006 ha hecho inevitablemente que la cantidad de producción crezca de manera histórica y, claro, sin comparación alguna a lo que pasaba antes del 2006. Y eso evidentemente también genera una cierta diversidad en la cantidad, en los tipos de producciones. Pero por otro lado, hay mucha inestabilidad con respecto a esta política pública, no solamente a nivel presupuestario, que va y viene, sino también a nivel de amplitud e integralidad del concepto, de la noción política pública. Es como que la política pública se centró y se quedó en el fomento, en entregar dineros vía concurso, pero no hay una noción de sostener esos procesos, de difundir, de enlazar la producción con la educación. Eso sí no hay en absoluto, más bien ha decrecido bastante en los últimos 10 años, diría yo, esas propuestas. Entonces, en ese sentido, hay una pequeña cantidad de dinero que de entrada puede parecer un incentivo, que muchas veces se convierte en una cárcel, porque nunca es suficiente ese incentivo para hacer y terminar la película, entonces te quedas a medias o terminas haciendo una película por terminarla. O no la haces y devuelves el dinero y nada más. Entonces yo diría que hay política, pero muy deficiente. Camilo, mientras tuvimos nuestro error de conexión, el Cineclub El Rollo hizo una pregunta
y es que es para los dos, y Diego acaba de responderla. No sé si quieras agregar algo de cómo la política pública del Estado ecuatoriano está apoyando estas propuestas nuevas, nuevas estéticas cinematográficas, y bueno, creo que en tu momento era, pues Diego dice que es menos ahora, pero no sé si tú nos das como una impresión de eso también. Bueno, básicamente escuché, alcancé a escuchar las últimas palabras de Diego y coincido básicamente en todo lo que él ha dicho, ¿no? Coincido en que es una política deficiente, ¿no? Es mejor que nada, por supuesto, pero es deficiente, ¿no? Es un fondo de más o menos $1 millón al año que se reparte entre como 100 proyectos, ¿no? Un promedio de $10,000 por proyecto. Que es un dinero irrisorio, sobre todo si se trata de películas que pretenden ser de gran formato. Entonces, por lo tanto, el gran formato no es posible con esos presupuestos. Entonces, son guiones que se quedan en el guión, que a lo mejor no se pueden realizar. Sí, eso es algo que tiene que crecer. Y el ejemplo de, bueno, Colombia, toda política de momento es complicada, es compleja. Pero es que es claro que Colombia tiene muchísimo camino recorrido en ese sentido, ¿no? Tiene varias fuentes, tiene tres leyes que apoyan al tema de la producción del cine y el audiovisual. Es claro que Colombia se ha posicionado ya en el mercado internacional con producciones de exportación. Y esto también es relevante porque esto es know-how, esto es experticia, esto es entrenar el músculo, es fuente de trabajo también para la gente y es desarrollo de talentos, desarrollo de talentos, ¿no? Nos falta mucho por hacer y los cineastas y los productores y los creadores tenemos una responsabilidad grande de seguir bregando. Bueno, primero, seguir trabajando y cada vez ser mejores en nuestro trabajo, cada vez ser más claros en qué tipo de relación queremos con cuál público, tener claridad en eso también, que es un tema de experiencia, ¿no? O sea, creo que nos falta trabajar más en equipos colaborativos. No tenerle miedo al modelo industrial y empezar a trabajar también con el modelo industrial, ¿sí? Pero esto es propio también de que nosotros empezamos mucho después que Colombia, ¿no? Sí, y bueno, algún rato les igualamos. Es decir, no, dicho de verdad, tenemos que empezar a trabajar juntos. De suyo ya hay varias experiencias de coproducción que se han hecho con Colombia. Yo creo que nosotros estamos más cercanos en términos de culturales, por mucho que hablemos castellano todos, con Colombia, por ejemplo, que con Perú. Es decir, Lima está muy lejos, Bogotá está más cerca. Somos cachacos de alguna manera, en todo caso, los quiteños, ¿sí? Y los guayacos son buenaventuras de alguna manera, ¿no? Hay cercanías culturales, las fronteras con el pacto andino están abiertas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que crecer con Colombia, es prácticamente mi planteamiento, ¿no? Tenemos que arrimarnos al hermano mayor, es mi planteamiento. Gracias, Camilo. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos demasiado cerquita, estamos a casi 2 horas, a la misma hora, zona horaria, y a veces estamos muy lejos. Y creo que también, como que la circulación de películas también es importante para sentirnos cerca, ¿no? Como que ver tu película también nos hace como reflejarnos en esas realidades. Y me imagino que eso también les pasa a ustedes con muchas películas de cine colombiano. Camilo, te hacen otra pregunta sobre el trabajo también colectivo que hablabas ahorita. Dice Karina Alejandra Reyes: buenas tardes, Camilo. Hace un momento hablabas sobre tu relación con los cargos en el rodaje. ¿Puedes hablarnos sobre cómo te relacionas con el equipo en el proceso de montaje y post? Yo he hecho lo posible por construir equipos colaborativos de rodaje, ¿sí? A pesar de los problemas que siempre surgen, porque todo equipo colaborativo surge, ¿no? En la tigra, al equipo de trabajo lo llamamos Escuela de Cine de Taina, que Taina era el lugar donde se filmaba, ¿no? Así lo llamamos, Escuela de Cine de Taina. La idea de que todos íbamos a aprender, conmigo a la cabeza. Todos éramos primerizos, ¿sí? Te hablo del año 88, ¿sí? La edad promedio del equipo estaba en 21 años, yo era el mayor, tenía 30 y pico, ¿sí? Yo era el viejo, ¿sí? Entonces, fíjate vos, ahí trabajamos con un presupuesto paupérrimo, teníamos muy poco dinero, y establecí un salario igual para todo el mundo, que era, creo que era, no me acuerdo si era $100 por semana o $100 por mes,
Era dinero de bolsillo para, porque firmábamos fuera de la ciudad, por lo tanto todos teníamos el mismo espacio, todos, el mismo, todos igualitos, mismo tipo de habitación, mismo tipo de comida, cero diferencias, ¿no? Y mismo salario para todos, ¿sí? El aprendiz, como el que se supone que más sabía. Son técnicas para construir un equipo de trabajo. La verdad, seguimos con la gente que trabajó en la Tigra, con todos ellos, tal vez con una excepción por ahí, seguimos trabajando juntos y nos preciamos de ser buenos colegas y buenos amigos. Con Entremars fue una idea parecida. Recuerdo que ahí en Entremars incluso apliqué psicoterapia, hicimos sesiones antes de empezar a rodar de un terapeuta que era Mario Müller, ¿no? Para que nos haga terapias de integración, ¿sí? La idea de integrar un equipo de trabajo, ¿no? Sí. Un equipo colaborativo, ¿no? En la próxima película o serie de televisión que no sé, que yo ruego a Dios, no soy creyente, sin embargo ruego a Dios porque la haga, porque la hagamos. Y quiero darme un lujo ahí, que espero que mis colegas me apoyen. Quiero poner un solo crédito colectivo en orden alfabético. Película realizada por y los nombres de todos, en orden alfabético, sin preeminencias, ¿sí? Sé que es un gesto. Espero que mis colegas me apoyen. Sé que es un gesto, pero ese gesto tiene un sentido, ¿no? Que la jerarquía en el rodaje no es buena, ¿no? No digo que no deban haberlas, o sea, en el sentido de funciones. O sea, la idea sería un poco que es responsabilidad individual y responsabilidad colectiva a la vez, ¿no? Respondo por mi tarea, pero a la vez respondo por el todo, ¿no? Por el resultado final, ¿sí? Y yo sé que esto es en general la práctica de los buenos equipos de rodaje y de las buenas industrias, porque la industria no es que, por muy departamentalizada que sea, cuando yo he asomado la cabeza y un poquito los indicios que yo escucho, sé que se forman también equipos hipercolaborativos de trabajo, con relaciones muy fraternas, ¿no? Sí, yo pienso que finalmente lo que termino diciendo es que de la horizontalidad en las relaciones, de la colaboración, solo se beneficia la película y por supuesto los seres humanos que integramos el equipo. Es grato, es placentero. Caro Cruz, la película más chiquita en costos de producción que he hecho, fue probablemente la más gozosa, donde disfrutamos del mayor grado de horizontalidad en las relaciones, ¿sí? Porque era un equipo chiquitico, éramos 14 personas haciendo la película, actores incluida, ¿no? Poquitas locaciones. Fue placer total, el guión fue creación colectiva, la dirección fue compartida, ese tipo de cosas, ¿no? Camilo, pues hablando también de la horizontalidad, era una pregunta que yo te tenía, me voy a atrever a hacerla, y es un poco como que, ¿cómo fue recibida tu película en ese, pues, no, en ese momento y ahora como en el tema de las relaciones de género? Ahorita Diego mencionaba que hubo un escándalo por un desnudo, no sé si te han hecho, cuáles han sido como los comentarios sobre la representación de la mujer, si fuiste consciente en ese momento de esas relaciones o cómo han sido las reacciones en Ecuador sobre ese tema. No sé si los dos nos quieren hablar de eso. Dale tú, Diego, ¿cómo tú la ves hoy? Porque yo me he preguntado, solamente te digo esto, y claro, el tema de la reivindicación del espíritu femenino, ¿sí? En cada uno de nosotros y de fomentarla y de asumir abiertamente la feminidad que existe en cada uno de nosotros, es un tema que yo ahora en mi madurez me lo he preguntado de manera compleja, ¿sí? Pienso que cuando yo hice esta película, creo que lo vivía nomás, no era para mí un acto de razón. ¿Qué dices tú, Diego? ¿Cómo ves tú el tema del espíritu femenino, la feminidad en la película? Bueno, hay que contextualizar que La Tigra, la primera película de Camilo, es considerada, entre otras cosas, muy importante porque tiene el primer desnudo, así como que expuesto, del cuerpo femenino. Y esto se repite en Entremarx. De hecho, Entremarx empieza con un encuadre increíble, ¿no es cierto? De una mujer desnuda. Y asoma a un hombre desnudo después en el desierto y una mujer desnuda y tal. Estoy aquí un poco elucubrando, pero yo diría que acordándome de la película,
Es interesante la forma en que se abordan los personajes femeninos en la película. Son personajes que no caen en ningún tipo de cliché con respecto al género, al rol del género, de los personajes femeninos. Son personajes que activan, o sea, son personajes activos que van determinando la historia y que empujan, ¿no? El personaje de Margarita María está casi encima del personaje del dirigente. Ajá. No, y del esposo, del Arístides, ¿sí? Encima, o sea, ella no solamente influye en la toma de decisiones, sino que actúa, tiene acciones por ella misma. Y eso lo veo como que para la época, no revolucionario tampoco, no lo veo así, porque evidentemente no había una propuesta feminista con respecto a la película, ¿no? Pero creo que escapó, afortunadamente, viéndolo en retrospectiva, de caer en el problema muy recurrente aún ahora de personajes femeninos a los que las acciones les llegan, ¿sí, no? Son personajes que hacen en esta película en una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Así le veo yo. Y puede ser una constante en las películas del Camilo, ahora que lo pienso, por lo menos en las tres primeras. Los personajes femeninos son bastante fuertes. Con en Caro Cruz son los dos personajes protagónicos, son dos mujeres. Así lo veo desde ahorita, así un poco improvisando. A lo que tú dices, claro, en entre Marx, acuérdate, hay la escena en la que el dirigente del partido viola. Sí. Y entonces el partido, la dirigencia del partido es toda ella hecha de hombres. Tres hombres. O sea, entonces, aquí viene el tema. Dicho yo, una posibilidad es forzar la historia, una opción que existe, una dirigencia comunista de mujeres, para ironizar, para sarcasmo, ¿sí? Hay una serie inglesa ahora que ironiza sobre este tema, que usa el sarcasmo también, ¿no? que es de y pone en la sociedad aristocrática inglesa aristócratas afros, de piel oscura, aristócratas caribeños, aristócratas de África, de piel oscura, que dialogan en igualdad de condiciones. O sea, el casting no hace diferencia de color, mejor dicho, de otra manera. O sea, los nobles son de piel oscura o piel clara, no importa. No le asigna al color de piel una identidad étnica, ¿me comprendes? Sí, pero yo no me planteé eso, por supuesto que no. Yo me planteé que precisamente reforzar la idea de que era un partido machista. Es decir, los hombres al poder. Y ese hombre tan pronto tiene la posibilidad, hace abuso de la mujer militante, de la joven, de la muchacha, ¿no? Eso está en la novela y es reforzado en la película, ¿no? En efecto, yo pienso que Margarita María es activa después de la violación de la cual ella es víctima, porque es obligada, es violación, ¿sí? Ella asume una actitud de reclamo y de bronca, ¿te acuerdas? Acuérdate que se lo saque en cara a este dirigente que la violó cerca al final de la película, ¿no? Pero claro, no era de la época, porque se supone que esto sucede en la década del 60, recurrir a denuncias legales o no sé. Yo respeté en ese sentido la época de la década del 60, digamos, ¿no? Porque es una película de época, ¿no? Pero sí creo que me salvé. No, la película no ha sido cuestionada por el feminismo en nuestro país. Por suerte no ha sido cuestionada. No, y más allá de eso, es más como que cuando, como dice Diego, contextualizando la película, es muy interesante ver esa crítica también, ¿no? Y sobre todo en esas décadas en que en muchas películas colombianas son solo militantes hombres y eso puede ver. Fue bien interesante también de tu película, bueno, y que tu mismo título es Marx y una mujer desnuda, me parecía igual como algo bastante, a mí desde acá sí lo veo un poco revolucionario,
para tener además 90 mil espectadores como lo hiciste, Camilo, y para que esta película se convirtiera pues en uno de los referentes no solo de Ecuador, sino también a nivel latinoamericano. No sé si nos quieres contar un poco sobre, y Diego, bueno, Diego ya nos contó un poco sobre el contexto en Ecuador, sobre la recepción que tuvo en ese momento la película fuera de Ecuador, en otros países de América Latina, estuvo en La Habana. No sé si nos puedes hacer viajar en el tiempo a propósito de estos 25 años. En esa época, sí, yo mis películas las he estrenado siempre en el país. Esa es una política que he tenido, ¿no? Nunca he estrenado en festivales internacionales, ¿no? Yo no estoy, pues, es un criterio mío personal, respeto el criterio de mis colegas, ¿sí? Y yo soy de la idea de que me tengo que basar en mi propio público y a partir de mi público salir afuera. O sea, y me ha funcionado, en general me ha funcionado porque tengo las reseñas nacionales y porque siempre te preguntan afuera y cuánto público hizo y cómo le fue con la prensa. Entonces me ha servido eso, ¿no? ¿Sí? Entonces te quería decir respecto a la recepción que fue escindida, ¿no? Con el público en general me fue bien. El público se sintió muy halagado porque hicimos muchas cosas para halagar al público. Les contaba hace un ratito de que las salas de cine estaban en el declive total. La calidad de las butacas era un desastre, eran unas cloacas, los servicios sanitarios eran un horror. La gente educada había dejado de ir al cine, la gente de dinero había dejado de ir al cine hace tiempos. El cine era un espectáculo popular para las masas, entonces era muy descuidado, muy maltratado el público. Entonces me tocó restaurar salas. Me tocó restaurar la cinemateca, de la sala de la cinemateca fue reacondicionada porque estaba en muy malas condiciones. Y la sala donde se estrenó el Teatro Bolívar también fue restaurado con lo que podíamos, ¿no? Ya, entonces, concretamente, pero fue la sala de la cinemateca donde de los 93 mil, como la mitad fueron a la sala de la cinemateca. Eran ríos de gentes que hacían cola a la cinemateca porque montamos una cafetería. Claro. En la sala de cine había una cafetería, montamos una cafetería para que la gente se sienta halagada. Sí, los baños estaban bien atendidos, cuidamos la proyección al máximo, cada presentación era presentada por una persona y era despedida por una persona. Quisimos hacer que la gente se sienta halagada, ¿no? Y había una exposición respecto de la película en el hall de entrada, entonces la gente iban familias, porque yo declaré que era apta para todo público, iban señoras con niños. Los niños entraban y salían, era una cosa gozosa, ¿me comprendes? Sí. Entonces, entonces, de parte del público, sí, cierta crítica en el país habló muy bien de la película, y por ahí tuve también una crítica que habló muy mal. Y la razón por la que hablaron mal es porque el sonido era un desastre. ¿Sí? El sonido era un horror. Y la pena, nunca estuvieron dispuestos a entender que el problema que tenía con el sonido, en estricto rigor, no era de la banda sonora, era del sistema de reproducción. El sistema de reproducción era un horror. Era un sistema de reproducción de la década del 50, 60, óptico, arcaico, ¿sí? Y la película que va de susurros, Diego, porque muchísimos diálogos son susurrados, ¿verdad? Con voces interiores son susurrados. Ya te imaginarás que los susurros a duras penas entendía. Entonces, estos críticos pedantes, los pobres, críticos, comentaristas de prensa, ¿no? En esa época no teníamos críticos de cine en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Son estudiosos, ¿no? Los académicos que hacen estudios críticos, ¿no? Y como tú sabes, los académicos que hacen estudios críticos hacen caso omiso de la técnica de reproducción. O sea, ellos, eso no les interesa a ellos, les interesa el significado, ¿verdad que sí? La forma y el significado. Pero a estos comentaristas de prensa les interesa mucho el espectáculo, ¿no? La calidad y la recepción. Entonces, muchos fueron al Teatro Bolívar o a un teatro que no estaba calibrado, ¿sí? Y me castigaron. En el exterior cometí el error de escoger el festival no adecuado, que era un festival en Alemania, el festival de Mannheim, Heidelberg, ¿sí? Y, oh sorpresa, yo estaba ahí en la sala del estreno con subtítulos al inglés y de pronto se levanta una señora y sale caminando. La sala estaba llena. Los festivales son de público, esos festivales son muy bonitos, son de público, salas llenas. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿y quién es esa señora? Es la presidenta del jurado. No. La señora, después averigüé, odió la película. Era una señora checoslovaca. Entonces, yo nunca pensé en eso. En Checoslovaca odian a Marx.
y al Partido Comunista y todo lo que, todo, mucha gente. Claro. Era el año 91, recién caía la cortina de hierro. Sí, y yo hago de Marx un fantasma, además un fantasma amigable que termina tomando cerveza con el protagonista. O sea, ese no era el Marx de ellos. El Marx de ellos era el Marx de la sociedad destruida, derruida, de la cortina de hierro, de la esclavitud, de los tanques rusos que invadieron Hungría, en fin. Era, entonces, el Marx de ellos no tenía. Entonces, yo era un mentiroso. Estaba endulzando a Marx. La tipa odió la película, y por supuesto. Pero fue, ahí pasó eso. Después, en Estados Unidos, los festivales la adoraron, recorrió todo Estados Unidos. El mundo sajón la adoró, la quiso. Porque comprendió la ironía posmoderna, ¿no? Comprendió la ironía, pero gente que había vivido bajo el comunismo no le gustó para nada. Los cubanos, por supuesto, ni la seleccionaron. Gracias, Camilo, gracias, Diego. Ya tenemos que cerrar. Me parece, quiero agradecer por este encuentro, me parece súper importante eso que dices, todo lo que mencionaste sobre la importancia también de la recursividad, tanto en el sonido, tanto en la recepción de la película, como que hacer películas en América Latina era muy complicado y sigue siendo muy, muy, muy complicado, pero somos varias las personas que estamos rodeándolo. Y haciendo posible también que surjan más películas y bueno, también agradezco que te hayas apropiado de nuestro Marx, del Marx de acá, creo yo que lo hiciste muy, muy bien y gracias Diego por la restauración bueno. De la película, por estar acá. La película está en la sala física de la Cinemateca de Bogotá proyectándose y también estará hasta el 30 de junio en la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá, así que no la pueden ver solo en Bogotá, sino también en otras regiones, lo cual es lo maravilloso también del lado bueno de la pandemia y la virtualidad. No sé si quieran decir algunas palabras para cerrar, Camilo y Diego. Diego, tú eres un experto en cierres. No. ¿Qué decir? Creo que hemos dicho, hemos abordado. ¿Se te fue el sonido, Diego? Perdón, una cosa se me quedó, que tal vez... ¿Ahí estamos? Sí. Ya, chévere. Decía que se me quedó algo cierre, pero tengo la sensación, con respecto a tu pregunta, María Paula, de la mirada de género, lo demás hacia una mirada de deconstrucción y de contrahegemonía, si es que quieres ya ponernos un poco políticos. Creo que en la libertad y en la decisión que tomó primero el autor, ¿no? Jorge Enrique Adum, y después Camilo, de adaptar algo inadaptable y tratar de armarlo para un público no reducido, sino pensarlo para la mayor cantidad de gente posible. Creo que en ese ejercicio hay mucho de revolucionario. En eso sí creo que hay bastante de una propuesta que no se quede en el discurso, sino que adquiere una forma. Y eso yo siempre rescato de los pocos recursos, del poco presupuesto, que te obliga a pensar. Claro, en el caso de Entre Marx, el texto estaba dado, pero aún así, con todo lo que nos ha contado Camilo, se evidencia que en la forma no solamente de hacer la película, sino de hacer todo el hecho cinematográfico, que es mucho más que la película, los pocos recursos económicos pueden detonar cosas maravillosas muchas veces, ¿no? No estoy tratando de romantizar la precariedad, pero creo que al mismo tiempo tenemos que alejarnos de esta mirada de que el tema industrial o la gran cantidad de dinero para hacer mi película es la solución. Y creo que Entre Marx es muy elocuente en eso. Y por eso yo la sigo rescatando y trato de programarla lo más que puedo, porque creo que evidencia muchísimo eso, ¿sí? Y tal vez con eso cierro. Agradecerte muchísimo a ti, María Paula. Siempre estamos en contacto, siempre apoyándonos a la Cinemateca de Ecuador. Y bueno, y Camilo, con el que siempre estamos en contacto, agradecerte por la peli una vez más. Y ojalá ya nos veamos. Gracias a los dos. Besos y abrazos. Un abrazo, cuídense mucho, muchísimas gracias. Suerte en todo y gracias también. Muchas gracias.